Venimos trabajando en buscar alternativas a cosas distintas porque, bueno, la delincuencia no baja, la provincia no acompaña y desde el municipio, con el equipo de Diego, con el apoyo de Patricia y de todo su equipo, venimos analizando esto y, bueno, encontramos esta alternativa, que es un arma no letal que le da mayor oportunidad de opción de ejecutar a la policía sin riesgo para la vida de nadie. Estas son armas no letales que le dan una protección muy importante a las fuerzas de seguridad y la posibilidad de elegir qué arma van a utilizar de acuerdo al peligro que tienen enfrente, y eso es muy importante porque en casos de personas con cuchillos, de gente que viene en actitudes muy agresivas, el uso de las armas no letales es fundamental para cuidar la vida de terceros o de las mismas fuerzas de seguridad o cuerpos de seguridad ciudadana en los municipios. Que están diseñados para incapacitar temporalmente a una persona, a un agresor, sin provocarle una lesión que pueda ser letal. Los proyectiles, la energía y la tecnología se diseñan para que no penetre la piel, caso del orgánico que tiene pimienta, y genere una nube química muy grande o de pimienta, dependiendo del proyectil, y que incapacite. También tiene otra ventaja, que no necesariamente se tiene que disparar al cuerpo de una persona, sino que disparando una pared, disparando al piso, disparando una superficie, se puede hacer un impacto indirecto para que el compuesto orgánico haga su efecto, ¿sí?, y que luego se haga, ¿sí?, la acción policial o de seguridad que corresponda. Felicito al municipio de Lanús por ser el primer municipio de Latinoamérica que está utilizando este tipo de armas. Realmente es muy alentador porque va a salvar vidas, va a morir menos gente y van a morir menos fuerzas de seguridad. Creo que es muy importante y, como decíamos recién con Patricia, ojalá el resto de municipios y la provincia propia y otras provincias lo puedan imitar, porque este es el primer caso en Argentina de utilización de este tipo de armas.